Saludos amigos, otra figura inconmensurable de la nave insignia del deporte cubano es Félix Sabón. Tres veces campeón olímpico, seis monarca del mundo, está hoy en Historias Deportivas. La cara de Van der Lee, de nuevo a la derecha, la cara de Van der Lee, se agacha. Aquí está buscando, no le metió derecha, suiza atrás. Y aquí está, bueno, el Transforme y Cusquillas tiene. Ahora entró por la derecha. Se la sintió. Sigue. Balón se la gacha. Ahora le mete derechazo a la cabeza. Le prometió. Otra derecha más. Izquierda derecha. El árbitro interviene. Ha parado las paredes. 342 victorias y solo 17 derrotas es un balance prácticamente inigualable en dos décadas de acción por cuadriláteros del mundo. Félix Sabón, desde edades bien tempranas, enseñó el por qué sería considerado el boxeador historia del pugilismo cubano, como lo bautizara el destacado comentarista deportivo Rolando Crespo, ya fallecido. Félix Sabón de Cuba, el boxeador historia, frente a Christopher Mendy de Francia. Con 18 años en 1985, Sabón alcanza el título mundial juvenil en Bucarest, Rumanía, el cual prácticamente lo ubicaba entre los grandes candidatos al oro en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, cita a la que no asistimos, por lo que Barcelona 92 fue su primera oportunidad al cetro más codiciado. Y Sabón no lo dejó escapar. Cuando él llega al Campeonato Mundial Juvenil, ya él va progresando. Sabón se inició con la Copa de la Televisión que se había aquí, y nosotros le vimos característica muy buena inmediatamente y lo incluimos en la lista para la ESPA Nacional. Lo teníamos ahí en la ESPA Nacional y Sabón hizo algo muy importante. Él se colgó en la cama una pera y se levantaba y le daba la pera. Digo, mira, esa es una iniciativa de un atleta que le gusta de verdad el deporte. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con él en todos los aspectos y llega el Mundial Juvenil y ya él le mete en el Mundial Juvenil su primera medalla. Ya en ese momento él está en la ESPA Nacional y ahí mismo lo pasamos para el equipo nacional y cayó en las manos mías a empezar a entrenarlo, a prepararlo, junto con todos los demás entrenadores, todas las cosas. Siempre era un atleta muy trabajador, le gustaba mucho entrenarse, eso. Entonces le decíamos que tenía que unir el estudio con el deporte, que tenía que estar en la escuela, que tenía que pasar todo, y él fue pasando todos esos aspectos, y en el deporte demostró la cantidad de peleas que echó, la poca que perdió, que fue al principio. Casi los buenos atletas pierden al principio, pero después se pasó el tiempo invicto. Va paso atrás el cubano. El cubano amaga con sus dos manos, no le tira, le está haciendo fintas constantemente. Tire totalmente desconcertado, le sigue bailando, le gira por la izquierda, tira la pelea en el bolsillo. Félix Sabón tiene que evitar un golpe. Estamos en el tercer asalto. Ahora baja la guardia. El holandés viene caminando prácticamente como diciendo nada tengo que hacer. Sabón aprovecha para tirarle derecha a la cara. Se abraza a él el holandés. Y Sabón lo empuja, va hacia atrás, falla con la izquierda recta, el holandés Van der Lee. Ahora ya vea con la derecha, se quedó corto con ese jab, el holandés, bailándole constantemente Sabón, desde atrás a la riposta, le tira una derecha a la cabeza, otra derecha más tirada por Sabón, y abre los brazos Sabón, le hace movimientos con las manos, para tratar de desconcertarlo, no sabe por dónde viene el golpe. Sabón prácticamente le está tirando poco, tiene ganada la pelea, suena el gong, se acabó el asalto con él la pelea, pelea que sin duda ha ganado ampliamente Félix Sabón. En los Juegos Olímpicos de Barcelona ya era un señor boxeador, ya le estaba bien, había pasado todos los más retadores, ya estaba siendo un boxeador destacado, invicto casi siempre, sin perder, todos esos aspectos se iban desarrollando. Nigerian looked amused by Sabon's combination punching.
His umpire battled on bravely and showed great courage to be still standing at the end of the fight. But the result was never in doubt. Southern had joined the list of Cuban gold medalists, but he has a long road ahead of him that he is to master the achievement. Los cuatro años se lo pasó invicto, sin perder con nadie, los cuatro años. Y estuvo una derrota con Delí, Juan Carlos Delí, en un campeonato nacional. Y me acuerdo que la gente me estaban pidiendo que le diera la filmación. Y yo le dije que no, que los campeones no había que verlo en el suelo, porque ellos son los que ponían a la gente en el suelo. Al revés, a ellos no hay que verlo en el suelo, porque esa fue una competencia en la cual ya ellos habían peleado unas cuantas veces, pero siempre Delí había sido un boxeador complicado. Le dio un golpe y cuando él se cae, se dio un golpe aquí y hubo que llevárselo rápido, porque había temores graves. Inmediatamente lo metimos en el hotel, mandamos a buscar los médicos lo atendieron, tuvimos todo el tiempo con él ahí para ver si no había ninguna consecuencia. Se vio que no había ninguna consecuencia grave de nada. Lo vestimos elegantemente y lo presentamos en el ring allí para que la gente viera, todo el mundo, que no había pasado nada. Se cayó aquello cuando lo vieron. Van a pasar. ¿Eso dónde fue? Eso en Granma. Si su dominio en Barcelona fue absoluto, en Atlanta 96 era demoledor. Le están contando. Otra vez la izquierda, la derecha, otro conteo de protección. El segundo, uno más. Y todo habrá terminado para el checo. Sabón va a terminar esto. ¡Ven en la derecha! ¡Ha caído sentado! Y la espalda después. Sabón viene a tenerlo. No se levanta. Le cuesta trabajo. Hay que ayudarlo para que vaya hacia su esquina. ¡Qué clase de rechazo! Demasiado Sabón para el boxeador de Suecia. Desde que empezó, ya desde el primer golpe estaba mal y solo trataba de ver cómo terminaba el round. Imponente Sabón. Estamos en el tercer y último asalto, a menos de 3 minutos de la medalla de oro, de su segunda medalla de oro olímpica. El gol panamero Félix Sabón está ganando 13-1, dominando ampliamente al canadiense del Vietnam. Allí le mete derecha a la cabeza, era para conteo, el árbitro no lo encuentra, viene a rematarlo, se va hacia atrás el canadiense, pierde un poco el equilibrio, derecha larga de Sabón, el golpe de puntuación número 15, parece que quiere terminar antes del límite, viene a buscar al canadiense, derecha otra vez, tremendo ofensivo al cubano, lo llevó atrás, ahí está marcándolo otra vez, y aquí está la cuenta, para el canadiense, despedido el cubano, parece que no quiere dejarlo que termine este tercer asalto. Decía yo que cuando Sabón quisiera, se acababa la pelea. Si quería sobrellevarlo, entonces el canadiense llegaba hasta el final. Pero si quería liquidarlo, lo liquidaba cuando él quería. O cuando él quisiera. Está metiendo derecho otra vez. Penetró 16-1 la ventaja del cubano. Muy poco puede hacer el canadiense. Se ve ampliamente superado por Sabón. La derecha le dio en el hombro ahora, 17-1. Se queda corto con esa derecha Sabón. Sigue buscándolo. 1:40 para que finalice la pelea. Aquí va entrando la línea de impacto, la derecha arriba, 18-1 la ventaja del cubano. El canadiense no haya que hacer, trata de cubrirse, apenas si tira, si saca sus manos, tiró ahora el canadiense, la falló, 18-1, falla también Sabón. Tercer y último asalto, le dicen al canadiense que levante la cabeza. Solamente 1:20 para la medalla de oro, la segunda del boxeo cubano en los Juegos Olímpicos. Ahí está tirando Sabón arriba, tira otra vez. Se va acercando de Fiespao. El canadiense no haya que hacer, tira un intento de jab, está desde atrás. Sabón se detiene ahora, no lo ataca, va buscándolo, tiró derecha, 18-1, cuando queda menos de un minuto. Estamos en el minuto final del tercer y último asalto. Ventaja de Sabón, 18-1. Va a ganar Sabón.
ahí está hacia adelante, tiró a la derecha en forma de swing, se va atrás, el canadiense. Entra Sabón, derecha, le dio en el hombro, le dice el árbitro que lo puede girar. 40 segundos para que finalice la pelea. Llegó arriba el canadiense ahora con una izquierda en forma de swing. Le ha dado dos golpes, marcó Sabón, 19-2. 30 segundos para que concluya el combate. Derecha de Sabón arriba, esta se quedó en la guardia. El canadiense hacia atrás. Sabón tira derecha, vuelve a darle en el antebrazo al canadiense de Fiamón. La ventaja es amplísima para el cubano, pero parece que el canadiense va a llegar al final de la pelea. Por lo menos le va a resistir los tres asaltos a Sabón. 9, le dio derecha, pleno rostro, el número 20. Ahí está tirando el jab, entra Sabón, va a ganar Sabón, fácilmente Sabón. Suena el gong. Medalla de oro para Cuba en 91 kilogramos. Félix Sabón se convierte en doble campeón olímpico. Se hace indetenible Félix Sabón. 3 Juegos Panamericanos, 6 Mundiales y 3 Olimpiadas, Barcelona 92, Atlanta 96 y Sydney 2000, entre otros muchos topes y eventos internacionales, así lo atestiguan. En medio de esta exitosa trayectoria, su año menos efectivo fue 1999, lo que incluso llegó a poner en duda su presencia en Sydney. En Sydney tú lo viste que era un tren. Ganó toda su pelea sin problema. No dejar que entre, tiró, solamente es cuestión de tiempo, que no busque el intercambio. 21-13, 3 segundos, 1, terminó la pelea, tercera corona de Sabón. Un hecho histórico, tercera medalla de oro del gran Félix Sabón, un símbolo de nuestro deporte, de nuestro pueblo, de nuestra revolución. Yo estoy muy contento de ver una medalla. ¿Y a quién se la dedica? Al pueblo cubano. Se unía así Sabón a los legendarios Laszlo Paff y Teófilo Stevenson en alcanzar 3 títulos olímpicos. Ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Sería Reno, Nevada, Estados Unidos, el escenario de su primer título mundial. La anécdota de su guanteo con Stevenson fue entonces la comidilla en las peñas deportivas del país. En Reno, que ya estaba listo el profesor Sabón, pero se le estaba faltando el respeto a Teófilo. Y yo se lo estaba diciendo, no despiertes al león, que el león está dormido. En los entrenamientos, porque sí le tiraba de verdad, porque lo que hacía falta que a Teófilo lo... le tiraban de verdad, porque la gente que se dio, yo me decía, este me está tirando, bueno, y te tiene que tirar, y tírale tú también a él. Y lo que pasa es que ese, el último guante que hicimos, Sabón le fue a tirar una derecha y nada más que le hizo así, le metió un swing aquí para el suelo y le dije, te lo dije, que ya el león está despierto. Último asalto de la pelea. Falta en ese tercer asalto para que asegure Sabón, que fuerce un poco más, que trabaje con esa explosividad que le caracteriza. Ahí está tirando, derecha izquierda, la cara de Vanderlei. Él ha estado llevando el ataque constantemente. Llegó a la derecha de Sabón, otra vez a la cara de Vanderlei. De nuevo a la derecha, a la cara de Vanderlei, se agacha. Metió la cabeza a Vanderlei. Estamos en el tercero y último asalto de la pelea. Vio Sabón, derecha e izquierda tirada por Vanderlei. Sabón, un hombre que confía mucho en la fuerza de sus puños, en su pegada. Nos parece que le hemos visto preocupado por tratar de desembarcar un,
un golpe que defina el combate. No obstante, ha estado él llevando el ataque todo el tiempo. Bueno, percute derecha. Otra vez le llegó a la derecha de esa boca a la cara de Vanderlei. Pero ahora en forma de uppercut. Buen ataque del cubano ahora. Derechazo, bueno, un swing de derecha de Félix Sabón. Sigue atacando Sabón, con derecha e izquierda. A veces el ataque un poco desorganizado. Ahora recibió a la izquierda Félix Sabón. Sabón ha ido a pelear en la corta distancia. Otra advertencia a Vanderlei por agarrar. Estamos al finalizar ya el combate. Bueno, se fue de cámara el camarógrafo. ¿Qué pasó? Terminó el asalto y con él la pelea. Y aquí está Rolando Crespo. Aquí está el veredicto. 5-0 el veredicto. Félix Sabón de Cuba, campeón del mundo. Félix Sabón en la división de los 91 kilogramos. Y se convierte en campeón mundial juvenil y en campeón mundial de mayores. Sabón es un atleta bien complicado para los otros contrarios. Sabón tiene una explosividad, una rapidez muy grande. Él te va para arriba y te tira golpe y te va. No, él no parecía un peso pesado. Era muy rápido. Y entonces eso le valía a él para poder noquear a toda la gente que noqueó. Era noqueador de eso. Parecía al Teo, pero el Teo lo ponía más terrible todavía en el suelo. Félix Sabón de Cuba, Zdeněk Sudakov de la Unión Soviética van a pelear el asalto final de este primer cartel por las medallas de oro. El cubano con ventaja en los dos primeros asaltos. Ahí está el soviético tratando de trabajar con sus directos con la izquierda y de acercarse a Sabón para tratar de conectar con su mano derecha. Sabón metió a la derecha en directo y estremeció a Sudakov de la Unión Soviética. División 91 kilogramos. Sabón buscando la tercera medalla para Cuba, corralado allí en la cuerda. Sabón se quedó y recibió derecha por arriba, tirada por el soviético. En vivo desde Moscú, por el canal 6 de Televisión Cubana para toda Cuba. Este cartel será retransmitido esta noche por Telerebelde a partir de las 8:30. Campeones mundiales por Cuba hoy, el gallo Enrique Carrión y el ligero Julio González. Aquí está Sabón buscando la tercera medalla de oro para Cuba. Advertencia para Sudakov de la Unión Soviética. Derecha e izquierda que fueron al vacío, tiradas por el peleador soviético. Asalto final del combate, metió gancho en el pecho del soviético, el peleador cubano Félix Sabón. No ha estado desesperado, pero sí muy activo y agresivo, como debe ser el peleador cubano, haciendo un combate inteligente frente al soviético, con dominio hasta ahora en los tres asaltos por parte del guantanamero Félix Sabón. Tiró y recibió el cubano, derecha arriba de Sudakov, que dio en la cara de Sabón. Se tiró para pegar ahí el soviético, va al ataque Sabón, se retira rápidamente, metió gancho abajo el cubano, ahora derecha por arriba, fue atrás el cubano. El soviético también metió sus manos en la cara de Sabón. Este es el asalto final de la pelea. El sexto campeonato del mundo se va a efectuar en 1991 en Sydney, Australia. Ahora se efectuarán cada dos años, con frecuencia de cada dos años. Minuto final de este combate en la división de los 91 kilogramos. Sabón un poquito cansado ya en el final de la pelea. Ha estado muy activo el guantanamero. Tiro derecha
muy fuerte físicamente el soviético Sudakov. Está obligado a cortar todo el tiempo el peleador soviético. Inesperada realmente esa derrota de Ángel Espinosa, un hombre gran favorito para vencer al soviético Andrei Kurniaka, pero no se presentó Espinosa en su mejor forma. Aquí está Sabón con ventaja sobre el soviético Evgeny Sudakov. 10 segundos de pelea solamente en la división de los 91 kilogramos. Ahí está Sabón metiendo un ancho abajo, de derecha por arriba, otra derecha de Sabón. Muy cansado, muy agotado también está el peleador soviético. Ya casi no hay fuerza, llevan la fuerza de los hombros. Ya no llevan la fuerza de los hombros. Ha terminado este combate en la división de los 91 kilogramos, discutiendo el título del mundo. Y aquí está, a través de Televisión Cubana, Canal 6, en vivo, desde Moscú, Modesto Agüero. Bueno, sobre todo terminó, aunque ha ganado su pelea, Félix Sabón, pero terminó bastante cansado en esta parte final del tercer asalto. Pegó mucho mejor en el último minuto del tercer asalto el soviético. Aunque Sabón ha ganado su pelea, sacó ventaja evidente. 18 por 8. Medalla de oro para Cuba en la división de 91 kilogramos. El guantanamero Félix Sabón se proclama doble campeón del mundo. Campeón del mundo en Reno 86. Campeón mundial también en Moscú 89. Aún mayor hubiese sido el palmarés de Sabón, teniendo en cuenta su favoritismo en el Mundial de Houston, pero la delegación cubana se retiró del torneo en protesta por increíbles decisiones arbitrales que nos privaron de varios triunfos, y gracias a ello, el anfitrión Michael Bennett ganó por no presentación del nuestro. Internacionalmente, no tenía así contrario difícil, él los manejaba. Él lo manejaba porque casi él no tiene derrotas internacionales. Está bastante agotado, aparece que un poquito más, el estadounidense Ray Meltzer. Había tratado de terminar la pelea con un solo golpe. Parece que esa era la única posibilidad. Bueno, le están quitando un punto a Ray Meltzer por entrar con la cabeza. Bastante agotado el estadounidense Ray Meltzer. Ahí va el combate en el cuerpo a cuerpo. Hay intercambio próximo a una esquina roja. Próximo a la esquina roja ahí. Va a la cabeza a Meltzer otra vez. Está bajando mucho la cabeza, completamente agotado. Sabón también lo está, pero está tirando más. Tremenda pelea. Y este asalto lo está ganando Félix Sabón. Sí, señor. Félix Sabón, usted está ganando la pelea. Pelea difícil. Ya los golpes realmente hace un rato no llevan la fuerza de los hombros. Ha terminado este combate. Una gran demostración de Félix Sabón. Su condición de cubano y su humildad siempre han caracterizado a un Félix Sabón eternamente juvenil. No serían pocos los torneos en los que le ofrecieron al muchacho del Guaso pasar al profesionalismo, y siempre su respuesta sería la misma: yo estoy dispuesto a pelear contra cualquiera en cualquier lado, pero no cambio mi familia ni mi patria por dinero. La condición humana de Félix también está bien definida. Eso no... Tiene los hijos, que todos se llaman Félix Mario, Mario Félix, María Félix, eso todo. Y hay que ver la educación que tienen esos niños, cómo ha sido entre él y María, han podido llevar, con su esposa han podido llevar a todos esos niños ya. Son mayores, uno está en el deporte, el otro está en esto y todo. Tienen una buena educación. Félix es muy familiar, igual que Teófilo, muy familiar. Con toda su familia siempre están en la casa metidos y eso son condiciones humanas que tienen. Ganador de la Orden Olímpica conferida por el COI, padre de numerosa prole, Félix Sabón Fabré dijo adiós al deporte activo en el 2001, tras 20 años de activa presencia en entarimados del orbe, que le valió poseer
todos los títulos que concede la Asociación Internacional de Boxeo, AIBA, incluidos 6 campeonatos mundiales, 3 oros olímpicos y 4 copas del mundo, además de ser el único boxeador que ganó 3 metales dorados en los Juegos de Buena Voluntad. Hombre modesto, sencillo, humano, padre de familia, Félix Sabón es hoy día un ejemplo a seguir por el pugilismo cubano. Le persigue, Sabón se le agacha, ahora le mete derechazo, la cabeza le estremeció, otra derecha más, izquierda derecha, el árbitro interviene, ha parado la pelea, le están haciendo cuenta. Pleito final de la primera final del campeonato del mundo, izquierda de Sabón y ya está enfrentando. Ahí está, esperando con la derecha, Sabón y al suelo de Luis, vamos a ver si lo cuentan, ¿no? Gana Félix Sabón por RTC en el cuarto asalto. Lo hizo Sabón Mayor, buena derecha de Sabón en la cara de Mendy, otra más, la bloqueó bien Mendy, ahí está Sabón tirando derechazos. Mientras Mendy derecha recta desde atrás, zumba derecha ahora por Sabón, también tiró con la derecha a Mendy. Bailándole constantemente Sabón, desde atrás a la respuesta le tira una derecha a la cabeza, otra derecha más tirada por Sabón. Próxima pelea, terminó, victoria de Félix Sabón, victoria de Félix Sabón, 2 puntos más para Cuba.